El Emporio te trae la bienvenida con unas teorías shitpost para matar el rato porque la vida es un asco, pero este tipo de cosas hacen que la aprecies más al saber que vale más vivir 1000 años a que gastar unos minutos de tu vida en esto que mata tus neuronas por el cringe. Porque ya sabemos que todo mi contenido es cringe. Como sea, esta vez te traemos que el Emporio ha creado 5 teorías ridículas, pero con sentido, de FNAF HS. Número 5. Mangle es racista. Mangle, el personaje de FNAF HS, es racista. A la verga, disfruta esta porquería. Se muestra que Mangle trata bastante mal a Deus, que es negro. Ok, quizás no se llevan muy bien. También cuando aparece Owen, queriendo unirse a la banda de Mangle, esta lo rechaza, diciendo que ya están completos. El detalle está aquí. Se nota desde el inicio que Mangle no quería a Toddy en el grupo. A diferencia suya, Bon y Joy no tenían problema en meter otro miembro al grupo. Cuando rechaza a Owen, ella dice que ya hay 4 instrumentos. Y ya había 4 integrantes en la banda: Bon, Joy, Mangle y Toddy. Pero los instrumentos son 2 micrófonos, uno para Mangle y otro para Springtrap, quien era el miembro que ella quería meter, quien sabe rapear, por lo que necesitará un micrófono, un teclado para Joy y una guitarra, obviamente para Bestia el perro. O bueno, lo sería si es que a Bon lo sacaran por pendejo. Un detalle que podemos notar aquí es que a Toddy le dieron el triángulo como instrumento. Pero Mangle mencionó que solo tenían 4 instrumentos y que ellos ya eran 4, dejando de lado el triángulo e incluyendo otro micrófono. Toddy no canta, pero Springtrap sí. Conclusión, Mangle es racista porque ha tratado a todos los personajes negros muy mal. Para no decir otra cosa. ¿Para qué tan mala Mangle? Número 4. Bonnie es birromántico. Se puede apreciar que Bon se pone bastante nervioso con Bonnie cerca. Y es obvio, porque él lo ama. Incluso si no lo quiere admitir. Pero ¿cómo sería si fuese al revés? En un episodio de la primera temporada, podemos observar cómo Bonnie se sonroja ligeramente por Bon. En un episodio de la segunda temporada, Bonnie sufre lo mismo, pero es un poco menos identificable y puede llegar a confundirse con la sombra que Edo-chan aplica. Pero descubrimos que eso no es así cuando a otro personaje le sucede lo mismo y comparando los colores de la sombra en cada personaje y episodio, notando que esta sombra es diferente a las demás, sabemos que es en realidad un rubor. Y buscando mis evidencias entre los capítulos, encontré otras escenas donde el rubor de Bonnie se esconde entre el sombreado. B por B, más canon que tu vieja. Dale like porque salvé tu OTP, fan del B por B. Dale like y suscríbete, por favor, necesito comer. La verdad, hay miles de ocasiones donde este fenómeno ocurre con Bonnie y solo le pasa con Bon. Ya está más que confirmado, ya sé feliz. Otra prueba es cuando Bon dice que él y Bonnie irán a buscar a los integrantes del grupo como amigos. Amigos. Vamos. Sí. Como amigos. Vamos, Bonnie. Bonnie reaccionó igual que Bon cuando él escucha la frase como amigos, pero de una manera más disimulada. Las personas birrománticas sienten atracción romántica hacia ambos sexos, el opuesto y el mismo. Así que sí, podrá ser bien heterosexual, pero también es bien birromántico. Le excitarán las personas de otro sexo, pero le gusta románticamente las de los dos sexos esto. Así que sí, salvé tu B por B, agradéceme. Número 3. ¿Por qué Deus reconoce a Freddy y lo llama el rey? Freddy menciona que se comenzaba a despertar cansado, lo cual comenzó a pasar después de que Fred hubiese ido al muelle donde Foxy y Bonnie iban a juntarse con Springtrap para ir a un nuevo evento donde algunos grupos se presentaban. Se sabe que Fred quería cantar en ese lugar y demostrar su talento a la audiencia. Pero también se sabe que los Nightmares participaron en ese evento, donde cantaron el cover en español de la canción Great Escape. En el episodio vemos que Foxy y Bonnie se van del lugar después de un momento, pero no vemos que Fred se vaya. De hecho, se nota que tiene intenciones de quedarse y de subir al escenario. Además, sabemos que Springtrap no conoce a Freddy,
por lo que no podría ir y decirle a Foxy: oye, bro, vi a tu compadre Castaño cantando hasta tarde en el muelle. Para que Foxy le responda: ah, caray, entonces por eso se despierta cansado. Perdón por eso. ¿Recuerdas que Freddy mencionó despertarse cansado y con dolor de garganta? ¿Y que Bonnie dijo que eso sería un virus, pero al final Golden se enfermó y a Freddy no le pasó nada? Bueno, pues el virus se llama Fred y no es contagioso. Número 2. Puppet es gender fluid. Puppet, personaje de FNAF High School y waifu de muchas chicas y hermana de Mai, es gender fluid y aparentemente es como Félix, que le vale 30 hectáreas de verga que el mundo lo sepa. Se ve que en la canción de Mai, que fue subida sin que hubiese salido en algún episodio, pero no importa porque igual fue buena y nos ayudó a entender a este personaje un poco más, podemos apreciar en el video que Puppet nació siendo una chica, pero que se venda el pecho. Gente, no usen vendajes ni cinta. Usen binders apropiados y no los usen por más de 8 horas. Tengan días de descanso, no usen uno demasiado ajustado y, si sienten incomodidad o molestia, descansen un rato. También consulten a su doctor para usarlo con mayor seguridad y no sufrir ninguna molestia o daño que pueda peligrar sus vidas. Por favor, gracias. Cuídense. Y decidió tomar una apariencia más masculina. Al inicio, cualquier persona podría pensar que Puppet es un chico, hasta que ella se refiere a sí misma como mujer, en su primer encuentro con chica, ya que dice estar segura de algo y no seguro. Segura que la volveremos a ver pronto. También está la escena donde Freddy está encerrado en el baño buscando a Fred, y las hermanas aparecen. ¿Qué hacía buscando a Fred en el baño? No es como si Fred se fuese a meter al baño a drogarse, pedazo de imbécil, Freddy. Perdón. Es que ahora sé por qué la gente ama más a Freddy que a Fred. Wey, ¿viste que en el primer capítulo Freddy estaba leyendo los grupos inscritos, pero no los leía en donde decía grupos inscritos, sino que en donde estaba la porquería de anuncio del evento? Obviamente ahí no va a encontrar los grupos inscritos, sino detalles del evento, es estúpido. Sigamos. Freddy les pregunta qué hacen en el baño de chicos, y Puppet pregunta a su hermana qué haces aquí, en vez de qué hacemos aquí. ¿Qué hacen aquí? ¡Este es el baño de hombres! Cierto, hermana. ¿Qué haces aquí? Como si ella fuese un hombre. Según como entiendo, corríjame si estoy mal, las personas que se identifican como género fluido suelen fluctuar dependiendo del ambiente, la situación, etc. Cosas que hemos apreciado en Puppet. Si no, pues de seguro es bigénero. ¿Por qué? Porque hasta ahora ha presentado identificarse con dos géneros simultáneamente. De todos modos, como conclusión de la teoría, Puppet puede ser tu waifu o tu husbando. ¿Cuál prefieres tú? Responde la encuesta que te dejo porque no te escucho si le hablas al video. Y finalmente, número 1, Owen versus Freddy. Hay una teoría que dice que Freddy y Owen se conocen desde antes. Hay otra que dice que se vieron en el muelle. Y hay miles de teorías con respecto a Owen y Freddy. Y gracias a ese pequeño lazo entre Owen y Freddy que puede existir, por el cual Owen odia demasiado al pequeño Freddy, bueno, pues la gente los shipea. Amo esa ship. Pero yo me paso todas esas teorías por el orto porque no me vi la serie 3 veces para equivocarme aquí y tener argumentos erróneos. Owen no puede conocer a Freddy de antes y haber estado en su escuela anterior por el hecho de que trabaja con Mangle desde hace años. Antes de que Chihuahua fuese la voz de Owen, él tenía otra voz y aún no conocíamos su identidad. Mangle le habla a esta persona y le habla a Springtrap sobre ella, diciéndole que nunca habían perdido un evento de primavera antes, y si lo perdían, habría consecuencias. Vemos que Ick habla en un mismo episodio con esa misma persona, y cuando Chihuahua tomó el control de la voz de Owen, se nos revela que el hombre con lentes disparejos y la capa es Owen. Lo que significa que Ick y Mangle tienen el mismo jefe. Las competiciones se acercan. ¿Está listo todo? Y que Owen ha estado en esa escuela mucho tiempo, por lo que es poco probable que haya estado en la escuela anterior de Freddy. Cuando Owen canta su canción y culpa a Freddy de sus malas intenciones, aparece la escena de Freddy cuando va a cantar su canción No puedo ni respirar con Fred. Se nota a través de la canción de Owen que él quiere que el público aprecie su voz y no la de otros, por lo que de seguro le tiene odio a Freddy porque canta mejor que él. Además que él dejó desclasificados al grupo de Mangle y los Toys, quizás por no contar con todos los integrantes de la banda.
y a los animatrónicos quizás por el mismo error, incluso si Freddy había salvado a la banda. Como sea, 5 teorías de FNAF High School, que serán bien ridículas, pero examínalas bien que tienen sentido. A ver, vengan a tirarme esas anticonspiranoicos del fandom, ajá. Ok, el Emporio cierra sus puertas para sacar a la gente de aquí y escuchar su opinión de esta exposición en la sección de críticas del diario, más conocida en esta plataforma como sección de comentarios. De igual modo, no me pagan lo suficiente para hacer esto, así que no tengo motivos para vivir, y tampoco para hacer esto. Como sea, dale like a esta cosa, porque tomó tiempo hacerla. Apóyame en Patreon, Ko-fi o PayPal para reemplazar lo que YouTube no me paga porque necesito para comer todos los días. Y también tengo que alimentar a mi perro. Es solo un niño y necesita comida. Dóname. Tampoco olvides dejar tu comentario sobre esta mierda que me tomé el tiempo de hacer sin motivo alguno. Tampoco olvides suscribirte y así ayudas a que este canal siga en pie y te traiga más de su contenido cringe para ayudarte a matar el rato mientras esperas a que algo que valga la pena aparezca frente a ti. También activa la campana para que YouTube te notifique. Y si no recibes notificaciones en mucho tiempo, te recomiendo revisar el canal cada domingo después de la cena. Porque si no te llegó la notificación y yo ya subí un video, es posible que esté ahí esperando por ti. Adiós.